jerga. Muy bien. ¡Seguimos jugando! ¡Bien! Muy bien, vamos con la siguiente entonces. ¡Vamos, suéltala, Robinson! Besito, Rebeca. Y Alvarito Rot. Bien, escriban. Debo andar perro, loco, soltero, puesto y dispuesto pa' el bellaque. Fui con un trago, te echo de menos, na, 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 ni, na, 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 na. Debo andar perro, loco, soltero, puesto y dispuesto pa' el bellaque. Fui con un trago, te echo de menos, na, 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 ni, na, na, na. ¡Tiempo! Con una botella. Entonces con dos. Con dos tragos. Ya. Con dos. Con una botella. Sí, con un trago. Tiene más sentido lo de una botella, ¿no? A ver, suéltala. Debo andar perro, loco, soltero, puesto, dispuesto pa'l bellaqueo. Y si con un trago te echo de menos, tranqui con dos. Uy, estaba por ahí, esa era la idea. Esa era la idea, nada mal, muy bien. Vamos con la siguiente canción, mezcla Robinson. Última. Última. No te creas tan importante. Eso le encantan al oso. Se me cerraron las heridas con alcohol. ¡Ey, Sarasco! Ya no te pienso todo el día. Tres, estaba fácil. A dos. Uno, tiempo. A ver si coinciden. Como antes. Como antes. Como antes. Muy bien, las tres parejas coincidieron la respuesta. Suéltala, Robinson. No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Punto para las tres parejas, por lo tanto, ¿cómo queda el puntaje en esta competencia? Vamos a ver en pantalla el puntaje de Escríbelo. Los positivos, 300 puntos. Las Monkeys, 400 puntos. Y la familia Peruchín, 300 puntos. Perfecto, nos preparamos para la siguiente competencia. ¿Cómo se llama? Distorsionados. Cuéntanos, ¿qué es lo que tienen que hacer en esta competencia? En pantalla aparecerán imágenes de diferentes personajes que estarán distorsionados. Mientras la imagen se vaya aclarando, va bajando su puntaje. Quien presione el botón primero puede decir de quién se trata. ¡Suelta entonces! Recuerden que puede acumular una buena cantidad de puntos. ¡Vamos con la primera imagen distorsionada! ¡Suéltala! Ya sé quién es. Dos puntos, sí. Vamos, vamos, vamos. Stop. ¿Quién, punto? ¿Quién es? Farfán. No. ¿Emerson Farfán? No, no es. Ya. Que siga girando. Que siga, que siga, que siga. Baja, baja. Y nada. Andy Polo. Oye, vamos con la siguiente imagen distorsionada. Suéltala. A ver. Por 200. Baja 150. Vamos, chicos. ¿Quién es? Juega en su casa. ¿Quién es? A ver. Ahí está más fácil. ¿Y? ¿Quién es? Por 50. Stop. ¿Betina Oneto? ¡Claro! 50 puntos para las Monkeys. Esa boquita es inconfundible. Ahí sale como una chiquita, ¿no? De hecho, después, esta foto, esta chalina se la comió ese día. Sonrió un poquito. ¡Vaya! Hago la chalina. Un besito para mi Betina, lo máximo. Vamos con la siguiente imagen distorsionada. Vamos, 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 vamos. Por 150. A ver, suerte. Sigue bajando, vamos, chicos. ¿Quién es? Necesitan acumular puntos, vamos. ¿Quién es? ¡Esto! ¿Raúl Romero? Ah, no. A ver, que siga girando. Un poquito más. Ahí. Ya, ya me pueden apretar de nuevo, chicas. Ustedes ya contestaron. ¿Alguien más sabe o no? A ver, los positivos. ¿Miyashiro? ¿Quién? ¿Miyashiro? ¿Aldo Miyashiro? No. Lo que siento es que cuando salga la foto va a estar distorsionada también, creo. ¿Ustedes saben quién es o no? Ya no voy a girar más, ¿ah? Suéltala. Alan, Alan, sí, distorsionada la foto, ¿te digo? Que sigue girando, que sigue girando. No está. Chulo con panty.
Un abrazo para mi Alan 10, lo máximo. Se te extraña, negrito lindo. Beso grande para Alan 10. Qué rica foto, ¿ah? ¿Eh? Oye, más bien he visto una en vía pública. Dile que no sean malos, que te cambien la foto. Abusivos son. Abrazo para el gran Alan 10, que la está rompiendo. Vamos con la siguiente imagen distorsionada. A ver, a ver. Vamos, chicos, vamos, chicos. Arriesguenla. Creo que ya sé quién es, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya sabes quién es? Sí. Porque estás leyendo tu hoja, seguro. Bueno, en parte. Ya, a ver. Pero apúrense, pues. Ya, nada. ¡Está! ¡Desconocido! ¿Quién es? En 3, 2, 1. ¡Nada! A ver, ustedes. Denzel Washington. ¡Bien! ¡Claro! Vamos con la siguiente imagen distorsionada. Suéltala. A ver. Vamos, chicos. ¿Quién es? Miren esos colores. Miren esos colores. No tiene nada que ver, ¿no? ¡Sepan! ¿Quién es? Chicos. ¿Quién es? ¡Arriesguenla! ¡Nada! ¡Se le van los puntos! ¡Nada! ¡Ah! ¡Diego Penny! ¡Qué Penny que no adivinaron! Muy bien, vamos con... Tiene una idea, es el papá de Macaulay Culkin. Muy bien, vamos con la siguiente imagen distorsionada. A ver, suéltala. ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Toque, toque, toque! ¿Pues? ¡Chicos! Ya sé quién es, ya sé quién es, ya sé quién es. ¡Stop, stop! ¡Luigi! ¿Cómo no va a ser Luigi? ¡Claro! 50 puntos para las Monkeys. Luigi. ¿Quién le pone Luigi Bros? ¿Luigi Bros? ¿Bros? No. ¿El apellido es Bros? ¿Bros es el apellido? ¿Sí? Bros no viene de... No. ¿Mario no. Brothers no es? Vamos con la siguiente imagen distorsionada. Vamos, 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 vamos. Por 150. Y baja, y baja, y baja, y baja. ¡Ah! Ya está, ya, ya, ya está. Ya puedes, ya puedes, ya puedes. ¡Ya! 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 ¡No! ¡Dina Pau! Besito para Dina Pau. Nos está viendo también. También nos ve, también nos ve. Con Bartola. Susana Vaca. María Yarapova. Tu prima. Bettina Neto también. Y mi prima. Ok, ya, estamos completos. Ah, ¿te gusta Dina? Guapísima Dina. Muy bien. Y la producción. Y un par de producciones de América también. Muy bien. Vamos con la siguiente imagen distorsionada. ¡Stop! ¿Quién es? Fabiola Peluchín, vamos. ¿Goofy? ¿Ah? ¿Goofy? ¡Bien! ¡Goofy, bien! ¡Impresionante, ah! ¿Eh? ¡Muy bien! 150 puntos, Goofy. ¡Bien! Todavía no sabe si es perro, vaca. Muy... ¿Ah? ¿Goofy? Goofy. Goofy de Caracas. Muy bien. Vamos con la siguiente. Suéltala. Vamos, 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 vamos. Está fácil, ¿ah? ¿Eh? Sí, está fácil, chicos. Vamos. Está fácil. Esos lentecitos. ¡Stop! ¿Beto Ortiz? ¿Beto Ortiz? No. No, no, no. No. Que siga girando un poquito más. Que siga girando. ¿Quién? ¿Quién? ¡Stop, stop, stop! ¿Eddie Suárez? No, no, no. ¡No! Que sí, un poquito más. Solo los positivos pueden. ¡Stop! Ya está, ya. ¿Quién es? 3, 2, nada. Uno, no. Por favor, que termine de girar. ¡Jimmy Santi! Ven a brindar. Chin, chin. Por nuestra amistad. De la promo de Chumpi. Vamos con la siguiente imagen distorsionada. Última, me dice la Uchulú. ¿Quién es? No fácil. Stop. ¿Quién Pac-Man. Es? ¿Ah? Pac-Man. Pac-Man. No. Que siga girando. Vamos, vamos. Ya está, ya ahí está. Ya pues. Por 100 puntos. Ya está, ya está. No va a stop. ¿Aquí? Yoshi. No es Yoshi. ¿Cuál era? Es... ¿Ustedes pueden... ¿Se saben el nombre o no? A ver,
el nombre? No, no lo sabe. No me sé. No, que siga girando a ver y... Es un Koopa. Ah, ni idea yo. Bueno. Koopa. Es la tortuguita, ¿no? Mari. La tortuguita. Perfecto. Yo soy verde. ¿Cómo quedó el puntaje luego de la competencia? Vamos a ver el puntaje de Distorsionados en pantalla. Los positivos no acumularon puntos. Las Monkeys, 200 puntos. Y la familia Peluchín, 250 puntos. ¿Me puedes poner el acumulado para ver cómo vamos? A ver, vamos a ver el acumulado en pantalla. Los positivos, 4.050. Las Monkeys, 3.500. Y la familia Peluchín, 4.200. Uy, no hay nada dicho, ¿ah? No hay nada dicho. No veo nada. Lo he escuchado. No, no veo nada yo. Uy, te vino la competencia. Ahora pues, le vino la competencia al oso. ¿Qué creías? ¿Que nadie te podía hacer luchar? Ya perdiste. ¡Oso Body! ¡Presente! ¡Oso Body! ¡Presente! ¡Oso Body! ¡Presente! ¡Música maestro! Se va. Vamos con la siguiente competencia. No. Yo te dije que en algún momento iba a venir alguien mejor que tú. Hay cola de peluches afuera. Que venga, dice. Muy bien. Muy bien. Vamos con la siguiente competencia. ¿Cómo se llama? Vamos con Memoria con Sabor. Ajá. Ahora sí queremos darle la bienvenida a nuestros amigos de López, que están con nosotros en tu mejor compra de la naturaleza. A su mesa con López y nuestros participantes, todos, todos tienen en sus manitos su potente sazonador de López, que es espectacular. Muy bien, mi querida Abril, cuéntanos qué es lo que tienen que hacer nuestros participantes en esta competencia. Memoria con Sabor llega gracias al potente sazonador de López. Se mostrarán de manera aleatoria 12 platos de comida durante 10 o 15 segundos. Después, los participantes tienen que escribir en su pizarra el nombre de los platos que recuerden durante 30 segundos. El que acierte la mayor cantidad de platos gana más puntos. Oye, este sazonador es espectacular para todas tus comidas. La verdad que cae perfecto, ¿eh? Buenísimo. Para todo, para el ceviche, para el lomo saltado, para lo que quieras. La verdad que va con todo el potente sazonador de López. Ya lo sabes. Vamos con Memoria con Sabor, entonces. Mucha suerte. Liberamos las manos, chicos. Dejen, por favor, sus potentes sazonadores en la mesa. Y nos preparamos atentos y concentrados para ver la diferente variedad de platos que va a salir en pantalla. Y ustedes tienen que tratar de recordar la mayor cantidad de ellos. ¿Ok? Mucha suerte y concentrados. Oye, ¿dónde está el Gatito López? Gatito López está. Gatito López, ven para. ¿Qué hace el Gatito López? El Gatito López, mira. Lo hemos bautizado acá nosotros. ¡Qué bonito! Es el Gatito López. Ahí está. Saluda, Gatito López. Como Gatito Chifa, saluda. Ahí está. Eso, perfecto. Muy bien, Gatito López. Muy bien. Ya desarrollaron el piso a Body. Vamos entonces a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Suelta imágenes! ¡Vamos! ¡Uy, qué rico! Mi comida favorita. Vamos, chicos, buena memoria, retengan, un arrocito chaufa, uy. Gracias, Lopeza. Vamos, qué rico. Vamos, chicos, hay buenas. Ah, no. Y yo justo que no he almorzado, muero de hambre. Toma, qué rico. Uy. Ahí va, ahí va. Clásico. Ahora sí, la cuenta de 3, 2, 1. ¡Comenzamos! ¡Vamos! Apúrense porque solamente tienen 30 segundos. 30 memoria segundos. Con sabor. Vamos, gracias, chicos, a Lopeza. Deben tener buena memoria. Piénsenla. Hemos visto 12 platos, acuérdense. Tienen que escribirlo exactamente como es. El nombre completo del plato. Y apúrense porque terminamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Lo bueno es que en todos los platos que has visto, en todos va bien el potente sazonador de los pesos. A sus lugares, por favor. Vamos a corregir. Gatito López. ¿Cómo está, Gatito? ¿Bien? Give me five, Gatito López, give me five. Perfecto, ahí está el Gatito López, lo máximo. A ver, vamos a calificar entonces, mucha suerte. Este es el gatito del potente sazonador de López. A ver, vamos con la primera. A ver, pongan los platos. Teníamos un tremendo lomo saltado. Qué rico, impresionante. Ají de gallina. Oh, qué rico. Ceviche. Ya se antoja. Arroz chaufa. Uy.
para el frío, su caldo de gallina. Comida favorita infaltable. Sí, caldo de gallina básico, ¿no? Arroz con mariscos. Con su picantito. Con su limoncito. Carapulcra. Y si le metes sopa seca, ya. La de los lunes. Lenteja. Con su huevito frito montado. Uy, con su ensaladita para aprovechar el hierro. Todo con lo pesa, todo con lo pesa. Anticuchos. Uf. Arroz con pollo. Con su huancaína. Podríamos mezclar todo. Si mezclamos todo, queda. Claro, le metemos huancaína acá. Los tallarines rojos, qué rico. Y el caldo de cordero mellicero. Caldo de cordero mellicero. Muy bien. Suerte entonces. Ceviche. Bien. Arroz con pollo. Bien. Carapulcra. También. Lomo saltado. Eso. Arroz con mariscos. Yes, yes, yes. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. 250 puntos. Bien. Nada mal, chicos. A ver cómo le fue a las monguis. Está bonita la presentación. ¿Lo has visto? Mira. Ahí sale el gatito, mira. Qué bonito. Qué maravilla. Potente sonador. Va con todo. ¿Eh? Buenísimo. Gracias, Lopeza. A ver, contamos. Atentos de su casa también. Ceviche. Bien. Lomo saltado. Bien. Carapulcra. También, también. Ají de gallina. Precisamente. Caldo de cordero. Exacto. Arroz con pollo. Arroz con mariscos. Claro que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 350 puntos. Nada mala. A ver, la familia Peluchín, ¿cómo les ha ido? Estaban con hambre porque se han comido todo lo que estaba en la pantalla. Uy. Sí. A ver, lentejas. Yes, yes, yes. Si quieres las comes, si no las dejas. Arroz con mariscos. Claro que sí. Ají de gallina. Oh, yeah. Escabeche. ¿Dónde el escabeche? ¿Dónde salió el escabeche? ¿Dónde está con...? ¿Está con antojo? ¿Ah? Sí, yo sé que con todo cae bien lo pesa, pero escabeche no estaba. Ahora, el escabeche tiene que comerse frío. Frío, no caliente. El día, no, no. El día anterior. El día anterior. Con su camote, huevito. Uy. Y frío. ¡No hay escabeche! Escabeches, estas cosas nos confunden. Muy bien. ¡Lo hemos saltado! Bien. Bien. Uno, dos, tres y cuatro. 200 puntos gracias a Lopeza con su potente sazonador. ¿Cómo quedó el puntaje entonces? A ver. Vamos a ver el puntaje de memoria con sabor que llega gracias al potente sazonador de Lopeza. Los positivos, 250 puntos. Las monguis, 350 puntazos. Y la familia Peluchín, 200 puntos. ¡Atención, atención! Lopeza Lovers, les cuento una cosa. ¿Sabían que Lopeza cuenta con un producto que potencia el sabor de las comidas? Sí, así como lo oyen. Te hablo del potente sazonador Lopeza, ideal para realzar el sabor de tus comidas, como un buen caldito, una sopa ahora para el frío, una salsita para acompañar lo que quieras y mucho más. Así que no lo pienses más y pide el potente sazonador Lopeza en tu bodega o mercado favorito. Y ojo, ya aperturamos oficina en la ciudad de Pucallpa. ¡Qué maravilla! De la naturaleza a su mesa, solo con Lopeza. A ver, ¿con qué juego vamos? Ha llegado el momento. Mi momento favorito de la semana. Porque ahora vamos con la impredecible. Con la inesperada. Con la bestia. Con la imponente. Con la omnipotente. Ha llegado el momento, sí. Se ha esforzado bastante porque como ayer faltó y le ha puesto tarjeta amarilla, se ha esforzado para la ruleta el día de hoy. Muy bien, a ver, cuéntanos entonces, oso, párate rápidamente porque tenemos que mover nuestra ruleta. Párate, oye. Párate, pura. Dale, vamos. Suerte entonces, recuerden que va a girar la ruleta, comenzamos con los positivos. Ustedes dicen stop, ¿ok? Vamos con nuestra pantalla digital, por favor. Está listo. Dale vuelta, body. Listo, los positivos, cuando quiera. Stop. Stop.
¿Qué tocará? ¡Más 100 puntos! ¡Muy bien! Vamos ahora con las monguis. Suerte para las monguis, exactamente igual. Ruleta en pantalla, por favor. Gira body. Stop. Y... tu compra en nuestra tienda oficial www.imaco.pe. No dejes pasar esta oportunidad para disfrutar de la calidad y el precio que solo Imaco te puede dar. Espectacular, gracias Imaco. Y ahora sí, vamos con la familia Peluchín, exactamente igual. Ruleta en pantalla, por favor. Gira body. Y cuando quieran. Stop. Tres días también pa. Y... ¡Bien! Se llevan 150 puntos y dos vales dobles Full Day a Pachacamac. ¡Qué lindo! Muy bien, felicitaciones. ¿Cómo queda el puntaje entonces? Vamos a ver el puntaje de la ruleta en pantalla. Los positivos 100 puntos, las monguis 250 puntos y la familia Peluchín 150 puntos. Nos preparamos para la siguiente competencia. ¿Cómo se llama? Playlist. A ver, Abril, cuéntanos, ¿qué es lo que tiene que hacer en esta competencia? Nuestros participantes escucharán una canción, reventarán sus globos y correrán a tocar la campana. Quien la toque primero tiene que adivinar el nombre de la canción y acumulará 100 puntos. Perfecto, perfecto, lo veremos. Después de la pausa, ya venimos, no se mueva. Ya regresamos. Pachi in the ghetto.